Hola compañeros, ¿qué tal estás? Bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal. Hacía unos cuantos días que no subía nada, pero bueno, hay cosas que hacer y, no, y como ya sabéis, en esta segunda época del canal, pues voy a estar subiendo cuando pueda, cuando tenga algo que decir y no me voy a matar tampoco para subir vídeo del día, no es la idea, ¿vale? Hoy tenemos a un arma que ha dado bastante que hablar desde el primer día, el Martin y Henry. ¿Quién no se ha cagado en todo cuando lo matan de un tiro con esta bestia parda? Aunque sinceramente me molesta mucho más, o me jode mucho más, cuando lo hacen con un fusil normal. Ya sabéis que se puede, pero para eso tiene que presentarse una situación ideal de distancia. Igual que en el Martini, ¿no? Pero en los fusiles normales es un poco más restringido todo esto, ¿no? Y cierto que es que el nerfeo que ha recibido el Martini Henry ha sido o fue brutal. Antes a mucha menos distancia ya matabas y ahora ya no solo la distancia, sino que la zona de impacto cuenta muchísimo más. Antes casi que le dabas a la uña del pie, del dedo gordo del pie derecho, ya lo matabas, y ahora, o a la solapa de la gabardina, y ahora es mucho más necesario ser preciso, hacer aciertos críticos a la cabeza que antes, que como decía, daba la sensación que aunque le dieras en el botón de la chapa de la gabardina, pues con eso ya sobraba para matar al enemigo, ¿no? De todas formas, todo esto es desde mi punto de vista, son todos sensaciones jugando, ¿vale? Hasta la armería no pienso poner números y ni a comentaros nada, porque no quiero liaros demasiado. Esto no es una guía, simplemente son todos sensaciones, ¿no? Y evidentemente después de leer cosas que, bueno, ya sabemos que se dijo, ¿no? Que se iba a nerfear, ¿no? Así que, bueno, no quiero liaros más que nada porque además también se está comentando que se puede volver a retocar el Martini y que sea algo más efectivo otra vez, ¿vale? Estaremos al loro porque yo es un arma con la que me lo paso genial, me lo paso muy bien, pero claro, ahora requiere muchísima más destreza y puntería. Aún así, que no me parece mal del todo como está. Evidentemente, como estaba antes, pues muchísimo mejor, ¿no? Si mata más, pues evidentemente va a estar mucho mejor, ¿no? Lo que, claro, el tema es ese, ¿no? Que cuando te dan un caramelito y después te lo quitan, pues eso duele, ¿no? Eso duele. Cuando te dan un arma con esta que tenía estas características, la verdad es que era súper divertida. Pero cuando de repente hacen que ya no sea tan efectiva, la verdad es que jode un poco, ¿no? Sinceramente, preferiría que estuviera como al principio, como os decía. Pero no porque así pueda matar más, ¿no? O sea, no es por el hecho de que pueda matar más y tal y hacer muchas más bajas, sino porque me gusta que haya cosas en el juego realmente tochas, o sea, cosas fuertes, cosas que tengan recompensa el hecho de saber utilizarlas, ¿vale? Porque el Martini Henry realmente, por mucho daño que pudiera hacer y demás, realmente no es tan fácil de utilizar. No tiene una mirilla cómoda, no es un arma que tenga una cadencia brutal como para ir rusheando a tope, estar en primera línea, porque además ya sabéis que el Martini Henry, cuando tanto ahora como antes, cuanto más cerca estabas, pues menos daño hacías y era normal ver impactos estando cuerpo a cuerpo de 60, de 70 de daño, que tuvieras que darle una o dos tiros de la pistola después, ¿no? Después de haberle dado un tiro a quemarropa en todo el pecho. Pero bueno, igual que el resto de fusiles de francotirador, ¿no? Entonces, claro, no es un arma tan fácil de utilizar, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que estuviera como antes por eso, ¿no? Porque fuera realmente una recompensa el hecho de saber utilizarlas, además de que claro, es un arma que se consigue cuando llegas a nivel 10 de francotirador, que no es tan fácil, ¿vale? Hay gente a la que eso le puede costar bastante, y si de recompensa le das un arma que es peor que las anteriores, pues la verdad, tampoco estás creando un aliciente como para que la gente llegue a nivel 10, ¿no? Que se motive para jugar con esas clases, que aprenda a jugar con esas clases para hacer más puntos y llegar mucho más rápido al nivel 10, ¿vale? Y esto también se puede trasladar a los vehículos, ¿vale? Muchos habló en este canal
con los aviones, con los helicópteros en Battlefield 3 en aquel momento, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos tenido debates y me han dicho de todo por ay, mira, es que claro, como te han quitado un poco de daño, ahora empiezas a llorar. Pues no, pues es que si y mucha gente de esta es porque no había estado jugando en Bad Company 2, por ejemplo, o en el primer Bad Company. O sea, no tenían ni idea de lo que era un helicóptero fuerte. No tenían ni idea de lo que era un tanque realmente tocho y que si no jugabas mucho en equipo, o sea, era imposible reventarlos. Los helicópteros de Bad Company 2, bueno, aquello era una locura, nano. O sea, es que... bueno, me ha salido el nano Valencia, ¿no? O sea, ya me falta el tete, el puta vida. Bueno, el puta vida ya no, eso ya es más internacional. Pero bueno, claro, es que también está YouTube, ¿no? Que hace que a veces no juguemos como toca, ¿no? Vemos vídeos de este, vemos vídeos de aquel, porque evidentemente mola muchísimo más una partida donde ves al YouTube, al youtuber jugando ahí en primera línea, matando muchísimo, que si está a tomar por saco quieto, parado en una roca, ¿no? Evidentemente, eso ya hace ya también que, por ejemplo, yo muchas veces juegue muchísimo más agresivo de lo que igual me gustaría o de lo que igual es necesario para este arma, ¿no? Pero claro, es que yo tengo la sensación de que muchas veces el recon se queda un poco... La gente dice que no... Que es difícil hacer puntos, que es difícil y tal. Y bueno, yo he jugado muchísimas partidas. Por cierto, esto que acaba de pasar es un tutorial o una de las razones por las cuales es mejor que llevéis la pipa recargada. Porque si no, no me hubieran bayoneteado. Madre mía, para decir el palabrejo este. ¿Vale? Y el recon tiene cosas muy importantes como es la bengala de avistamiento. Sobre todo, en casi todos los modos, ¿no? Pero por ejemplo, en palomas de guerra... Bueno, solo con avistamientos puedes hacer un montonaco de puntos o asalto, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, como os decía, la gente creo que ve muchos vídeos y claro, después quiere jugar de esa forma con el Martini Henry y creo que es un arma que no está hecho para jugar igual tan a saco, ¿no? Es mucho mejor estar un poco en segunda línea porque además aprovecharemos su potencia de fuego, ¿no? Más distancia, pues hacer un poco más de daño y tal, ¿no? Además, su mira de hierro, como decía, no es precisamente fácil de usar, al menos para mí. Hay otros fusiles como el Gewehr o el MK3 que me gustan más por su rapidez y versatilidad. No en vano, además, con esos tenemos... además, mínimo 5 balas por cargador y puede que no nos pase lo que nos ha pasado antes con la bayoneta, ¿no? Tal y como está ahora, no me disgusta del todo, pero no creo que sea para decir que esté muerto tampoco, ¿vale? Sí que es verdad que preferiría que estuviera como antes, pero bueno, tampoco es para ahora tirarlo a la cuneta, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué nos depara el próximo toqueteo de Martini. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro que estará al caer, seguro. Venga, chicos, bye bye, cuidaros.